Saludos a todos y aquí estoy para haceros una nueva entrega del siguiente vídeo de Marco Sanz y la fauna ibérica en Alcalá de Henares. En esta ocasión os voy a hablar del abejaruco. Es un pájaro que tiene mucho colorido, amarillo, verde, que nos recuerdan a las aves exóticas. Cuando lo vi por primera vez pensé que era un loro que se había escapado y después investigando me di cuenta que era el abejaruco. Y este pájaro pues suele venir aquí a Alcalá de Henares sobre principios del mes de abril y se va a finales de septiembre. Tiene un pico así un poco largo, ancho al principio, pero después afilado y curvo, y se alimenta de insectos que caza volando. Después he visto también que cuando está en los árboles se limpia en el pico mucho derecha e izquierda con las ramas. Es un pájaro que cría en los riscos, como vemos a mi espalda, hacen ahí agujeros de unos 50 centímetros y ponen entre 5 y 8 huevos, participa tanto el macho como la hembra. Este pájaro en el verano pues suele estar en estas zonas del río y va volando y a ras tocando el agua se refresca y bebe al mismo tiempo, moja su plumaje y después se pone sobre los árboles para secarse. A mí volando me recuerda a las cometas, cuando los veo en el cielo por la forma de las alas y todo es como si estuviéramos manejando una pequeña cometa y emiten un sonido muy característico, grip, 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 rápidamente uno sabe que están ahí. También me llama mucho la atención que siempre vienen a la misma hora. Si yo estoy a lo mejor en otra zona del río, miro el reloj, me quedan 20 minutos para las 8 y media. Y a las 8 y media empiezan a venir ahí la bandada, a volar, a estar en los árboles y a estar, pues como he dicho, ¿no?, a ras del agua para coger insectos, refrescarse, beber. Y ahí están, haciendo su fiesta. Es muy desconfiado. Por eso a veces para poder filmarlo tengo que estar antes camuflado esperándoles. Si vienes, se van volando a toda pastilla. Este pájaro inverna en África. Después está también el abejaruco persa, que este lo encontramos en la delta del Ebro, en Cataluña y en Baleares. Después también sobre este pájaro, el nombre que yo le tengo es delfín, porque la cabeza, así de esa manera redondeada, me recuerda a los delfines. Y también me llama la atención el color rojo de sus ojos. Le hace así. Hay muchos pájaros que tienen el color rojo y les hace así, ¿no?, como más, como si fueran más agresivos, ¿no? Y, no sé, estos pájaros así me llama mucho la atención lo llamativo que es todo, desde el plumaje hasta los ojos. También las hembras se diferencian de los machos en que tienen un plumaje más verdoso. Y después en los árboles les gusta estar, pero también veo, ¿no?, que no les gusta estar muchos en la misma rama, ¿no?, que se suelen dar picotazos. Es un pájaro que aquí cría muy bien y los que cada año pues vemos más. Es muy bonito y resulta muy llamativo verlos con ese plumaje que tienen volando sobre el río. Es tan llamativo, ¿no?, que parece que estás en un cuento de hadas. Después, el nombre que tienen también de abejaruco será porque también cogen, capturan abejas. Son muy beneficiarios aquí, ¿no? Como he comentado en otros vídeos, tanto la bubilla, la abejaruco, hay muchos pájaros, ¿no?, que si no fuera por ellos, pues aquí tendríamos muchos más insectos y cosas en la población. Espero que este vídeo que os he comentado sobre el abejaruco, cuando lo veáis, os resulte de mucho interés y os deseo que tengáis un buen tiempo. Hasta otra ocasión.